¿Qué tal, amigos de Tribute Guitars? Yo soy Juan Carlos y el día de hoy vamos a hablar de este Boss RC1 Loop Station. Antes de comenzar con esta reseña, no olvides suscribirte al canal y darle click a la campanita para que te avise de todos los videos que vamos subiendo con contenido de guitarras y bajos en este canal. Y ahora sí, vámonos de lleno con el Loop Station RC1 de Boss. El pedal de loop en la familia de Boss no es nuevo, de hecho me parece que la primera versión salió por ahí del 2001, pero esta es una reedición o un replanteamiento de la lupera un poquito más pequeña. ¿Qué se preguntarán qué tiene de nuevo? Principalmente cuenta con dos entradas y dos salidas en estéreo. Esto es porque no solo está pensado para que se utilice con guitarras o bajos o con instrumentos con una sola salida, como en el caso de este tipo de guitarras, sino que también lo puedes utilizar si tuvieses alguna guitarra con dos salidas o, por qué no, sintetizadores. Y lo mismo, hoy en día yo creo que sería bastante anormal que este tipo de pedales no tengan una salida estéreo. En este caso, para cuestiones más prácticas, decidimos utilizarlo con solo la salida mono. Cuenta también con un halo de LEDs que indican de manera muy sencilla y muy práctica qué es lo que está sucediendo mientras utilizas el pedal. Ahora, todo esto lleva una curva de aprendizaje y tal vez no se aprenda de un día a otro o se te olvide si tienes mala memoria. Y estos señores de la fábrica de Boss pensaron en todo eso y le pusieron instructivos directamente a la cajita. Hay dos cosas que no vienen incluidas o dichas dentro del pedal, pero que las puedes intuir. Principalmente, si lo presionas, comienzas a grabar. Después, dentro de la cajita dice que si lo presionas dos veces, se detiene completamente el loop. Y si quieres borrar la última capa, solo tienes que mantenerlo presionado durante 2 segundos. Y para borrar el loop completo es presionando dos veces y mantienes presionados esos 2 segundos. Y ahora vamos a ver cómo funciona de manera visual el detalle de este loop. Voy a quitar la grabación que escuchaban en el inicio presionando dos veces. Una, dos. Y cuando parpadea así en rojo, significa que ya borré todo. Como pueden notar, ningún tipo de indicador LED está en el pedal. Voy a hacer un ejemplo rapidísimo. Cuando yo comience a grabar, lo que va a aparecer son unas luces LED alrededor del aro que indican que ya estoy grabando. No tiene ningún tipo de patrón. Cuando yo vuelvo a presionar, se van a convertir en color verde y van a tener una cierta secuencia y se van a ir apagando a una frecuencia específica. Esa frecuencia varía si es más corto o más largo el loop. Voy a hacer un ejemplo. Como pueden ver, ahí ya está recorriendo la luz verde. Si yo comienzo a grabar algo extra, por ejemplo, algún tipo de percusión un poquito más intensa, pensemos en algo como... Ahí comienza a haber luces LED de color rojo nuevamente que acompañan a la luz verde, lo que significa que todo lo que está sucediendo ahorita a través de la guitarra se está grabando en una sola capa. Si presiono, vuelve a aparecer solo el color verde, que significa que está reproduciendo tu loop. Ahora, si quiero borrar ese último sonido percusivo, solo lo mantengo presionado durante 2 segundos. Y regresamos a lo original. Si quiero parar el loop, dos veces nuevamente. Y aparecen esos 3 foquitos en verde, que significa que está en pausa. Ahora, recordemos que tienes 12 minutos de grabación en este loop. Creo que es demasiado tiempo. Creo que no hay canciones que puedan usarse con loop que duren tanto tiempo. Pero, como bien decimos, más vale que sobre a que falte. Y para apagar por completo el loop, hay que presionarlo 2 veces y mantenerlo presionado durante 2 segundos.
Por ejemplo. Y así se borra. Ahora, quiero recordarles, como en otro video que ya habíamos hablado de un looper, que siempre, siempre va al final de tu cadena de efectos. Porque así todo lo que está antes puede afectar completamente al loop, pero no lo que tú ya grabaste se ve afectado por los efectos. También el pedal cuenta con una entrada extra para poder acoplarle algún tipo de foot switch que hace todavía más fácil el funcionamiento del pedal. Me parece que con el foot switch extra lo único que haces es quitar o agregar la última capa que hiciste. Y finalmente la perilla de level, que justo solo sirve para los niveles. Vamos a hacer un último loop. Bueno, chicos, antes de terminar esta reseña queremos decirles que la reseña se grabó con esta Fender Stratocaster Pintera Modified de los 60s, un amplificador Fender Bassbreaker, un TC Electronic Mimic Mini, un Mojo Mojo igual de TC Electronic y evidentemente el Loop Station RC1 de Boss, que te sirve perfectamente para estudiar, divertirte o, por qué no, en escenarios profesionales. Yo soy Juan Carlos, este fue el Boss Loop Station RC1 y nos vemos en el próximo video. O sea, imagínate que haces una capa de 12 minutos. ¿Qué sucede después, no? ¿No es todo muy ñoño?